Discúlpeme, discúlpeme. Me llegó una carta diciéndome que acá iba a encontrar la paz eterna. No sé si esto fue una broma de algún chico maleducado o es cierto. A mí me causa mucha curiosidad esto. No, no, está bien, está acá. Pero para esto vamos a intentar hacer un ritual. Y necesito que vengas aquí con alguien más. Bueno, ¿cuándo? Hoy a medianoche. Está bien. Voy a venir, voy a venir. Estoy muy interesado. Oye, Santiago, ¿me puedes acompañar a un lado? Y necesito que me hagas la segunda. Mirá, yo te cuento, te digo la verdad, este lugar me llama mucho la atención porque tuve muchos sueños recurrentes con esto. El tipo, en pocas palabras, me dice que venga y que venga con un amigo de esta hora, ¿viste? No, la verdad que es muy sospechoso, por eso te dije que venga. Traes el celular, ¿no? Sí, sí. Bueno, por las dudas, vamos a entrar. Dale. Cerrar por las dudas. Los está esperando. Hola, ¿qué tal? Permiso. Buenas. Él es mi amigo Santiago. Usted me ha pedido que venga con una persona. Sí, muchas gracias. Deberán tomar estas bebidas. Thank you.
¡Vos sos Dylan! ¡Vos sos Dylan! ¿Eh? ¡Ah! Mi nombre es Rogelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te estábamos esperando, ¿sí? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Bien? Vos sabés que acá, bueno, te vamos a presentar la casa que de tu abuela. Te mojaste un poco, parece.
Egeo. No voy a decir mi apellido para proteger el honor de mi familia. Lo que voy a narrarles a continuación es tan horroroso que ni siquiera mi mente distorsionada puede comprender aún. No vivía solo en esta enorme casa.
sino que la compartía con mi prima Berenice. Ahora me cuesta hasta pronunciar su dulce nombre. Berenice. Ella disfrutaba de la vida. Era feliz, era libre, pero todo cambió. Ella también enfermó. El agua siempre me cagó la vida. Desde que tengo memoria, ella siempre estuvo ahí, empeñada en hacer de mi existencia un infierno en vida. ¡Uy, la puta madre! Odio el agua, así de simple. Odio el agua. 10 letras, 7 vocales, 3 consonantes... Un sentimiento. Odio. Siempre pensé que el agua era un reflejo de las personas. Un perfecto espejo donde todas las máscaras se caen. El agua y el hombre van de la mano. Nunca están cuando tienen que estar. Pero cuando menos lo necesitas, cuanta más paz interna querés tener, siempre aparecen así. De la nada, súbitamente, generación espontánea. ¿Ves lo que te digo? Si bien el agua es sana, pura, sanadora, y toda esa sarta de boludeces que las propagandas de agua mineral te quieren vender, yo tengo mi teoría. El agua, al igual que el hombre, son los causantes de las desgracias más terribles del mundo. Al fin y al cabo, somos 80% agua, ¿no? Desde tragedias como tsunamis e inundaciones, hasta alcanzar niveles como la muerte de Jack en Titanic. Por Dios, cómo lloré. El grado de violencia ejercido por estos dos entes va variando, pero nunca se va a asemejar a la traumática experiencia de una niña de 8 años. Ay, me estoy haciendo pis. Para, ¿dónde está el baño? Acá, ¿no? Rocío se hizo pis. Rocío se hizo pis. Rocío se hizo pis. Rocío se hizo pis. Necesitamos tu ayuda, hay un chico convulsionando y no sabemos qué hacer. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Sacale la lengua, sacale la lengua. No te lavaste las manos, Rochi, ¿eh? ¿Qué es todo este escándalo? ¿Acá se viene a trabajar?
haces, Rocío? Levantate. Siempre problemas, Rocío. Agarra tus cosas y andate. Es una cagada. Bueno, ¿todo bien? Igual, tenemos que hablar sobre tu puesto de empresa, ¿sí? Te quería preguntar, el viernes va a haber una fiesta con los de la oficina y quería preguntarte si querías venir conmigo. ¿Va a haber merca? ¿Eh? No, y putas, digo, es una fiesta, debería verlas. No entiendo. Es un chiste. ¿Entonces venís? No me gustan las fiestas. Busca el jefe. ¿Quería hablar conmigo? No sabes cuánto me alegra poder hablar con vos. ¿Ah, sí? La verdad es que cada día me sorprendés más y más. La verdad es que ustedes me sorprendieron hoy a mí. Tenemos que hablar de tu aumento.
Pero ahora no. Yo te llamo después. Rocío. Bueno, quería hablar con vos. Viste que vos no sos así como... Trabajar con gente no es lo tuyo. Seamos honestos. Todo bien con vos, Ron. Pero... sos un poquito artigo. Yo creo que estaríamos mejor... no sé, bueno. Estarías mejor acá, ¿no? No sé, bueno. Anda a tu casa, relájate, duchate, hacete un viaje, un fin de semana. Pero, a ver, es invierno, ¿cómo? ¿Ves? ¿Ves que sos una ortiva? Ni siquiera fuiste a mi cumpleaños. Que no me invitaste. Podría haber ido igual. Todos saben dónde vivo, siempre viendo el vaso medio vacío vos. Esto es lo que te quiero decir, son muy negativas. Trabajar con gente no es lo tuyo. Bueno, nos despedimos acá. Te dejo esto. Recuerdo de parte de todos. Hola. Hola, hija. No puedo comer con vos hoy. Te mandé un mensaje de texto, pero no me respondiste nada. Se me rompió, papá. Disculpa, hija. Quería hablar con vos hoy. Todos se cagan en mí. Siempre. Mis compañeros se cagan en mí. Mi jefe se caga en mí. Vos te acabás de cagar en mí. Y esta lluvia de mierda que me tiene repodrida, ¿entendés? No. Siempre pasa lo mismo. No, pero no podés seguir así, hija. Tenés que dejar de ser tan negativa. No sé qué te habrá pasado hoy, pero estás siempre así y así nunca vas a estar bien. Tenés que dejar que la gente te sorprenda. ¿Vos? Que me sorprenda. Vos ya me sorprendiste varias veces y me decepcionaste bastante, papá. Mirá lo que me gané en natación. ¡Cállate de romper las pelotas! ¿Qué te cagué? ¡Vos me cagaste primero! ¡Te voy a sacar a la nena! ¡Te voy a sacar todo! ¡Te voy a dejar en bola! ¡Vos no vas a sacar yo nada! ¡Yo te voy a sacar! ¡No vas a sacar a mí nada! ¡No me tocas! ¡No me tocas! Nos encontramos un poquito distraídas, ¿no? No, distraída no. Estoy harta. Harta de las goteras de mi casa, de este día horrendo, que empezó siendo aún más horrendo. Harta de compañeros con epilepsia falsa, de un jefe que es un sorete, que cree que dándome un puto florero se cree que voy a estar bien. Harta de que mi viejo me cancele siempre. Harta de todo, harta de todo, y encima esta lluvia de mierda que no para de pegar. Mira, yo no sé nada de tu vida, pero es lluvia, es agua. Mañana además sale el sol. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Para mí todos los días son lluviosos, grises y fríos. Tenés que dejar que la gente te sorprenda, ¿no? No todos se van a cagar en vos.
Está lloviendo, ¿no te jode?